Qué tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aunque eh, depende del canal que escuches esto, es un directo. Mi nombre es Juan Mengual, llevo ya desde sobre el 90 en comunicación y marketing B2B, y hoy en este podcast, en este videocast voy a hablarte sobre diferentes herramientas de datos que son bastante útiles para el marketing. También una anécdota de Ari Albert que a mí que encuentro maravillosa. Esto es un Directo. Esto es un podcast que puedes escuchar en diferentes canales, en TikTok, en YouTube, y por supuesto en Spotify y otros canales de podcasting. Eh, la intención es que mm, traigamos pues novedades y cosas uh, referentes en el mundo del marketing B2B, que es el marketing que se hace de empresa a empresa. Como sabéis, dirijo b2bpro.es donde podéis sacar más información sobre cómo generar leads y cómo generar posicionamiento a empresas a través de este tipo de marketing B2B que como digo tiene pues algunas diferencias sutiles yo diría que importantes eh, eh, comparativamente con el marketing B2C que es el marketing que se hace de empresa o de consultor a consumidor final volvamos pues a ello a estas herramientas que seguro que son interesantes a la hora de analizar el marketing y de una manera, pues, muchísimo más cómodo porque ya veréis que tenéis, vais a obtener muchísima, muchísima información. A ello vamos. ¿Quieres generar clientes y posicionamiento para tu negocio? En B2B Pro creamos planes de marketing y estrategias B2B en LinkedIn, YouTube, que te posicionarán y generarán clientes. Mentoría, formación o gestión de marketing B2B. B2Bpro.es. Con Juanjo Amengual. Antes la anécdota que os decía. Eh, ya sabéis que soy un poco bueno que insisto mucho en que hoy las empresas y los profesionales tenemos una gran diferenciación que bueno a la hora de salir al mercado tenemos tenemos que orientarnos a eso a la diferenciación quiero decir la diferenciación es crucial y la especialización es un, muy importante para sobrevivir a, a la magnitud del mercado en la que cada uno se nos está nos estamos introduciendo. Hay mucho mercado, hay mucha, hay mucha oferta, hay la demanda que hay y o te diferencias o mueres. Hay una anécdota de Gary Halbert que a mí me gusta mucho cuando le preguntaban antes de entrar en el mundo de las herramientas eh, cómo diferenciaría una hamburguesa si quisiera meterse en el mundo de las hamburguesas. Si lo haría por tamaño, por, por, por temática, pues italiana, mexicana, etc. Bueno, ¿de qué manera diferenciaría si quisiera meterse en el mundo de las hamburgueserías esa, 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 esa hamburguesa? Eh, y él dijo una cosa muy interesante que la frase, cuya frase se ha quedado un poco ahí ya calada en, en los anales del marketing moderno. Y es que él eh, enfocaría la hamburguesa en un mercado donde hubiera un starving crowd o sea, una multitud hambrienta. Hoy, a la hora de diferenciarnos y a la hora de meternos en un mercado, la diferenciación tiene que ser que nos metamos en un mercado donde haya un starving crowd, una multitud hambrienta. Digamos que hace un poco eh, eh, hace un poco de peso sobre la frase que dijo en su día Seth Godin sobre marketing, que decía que no vendas un producto a tu consumidor, sino que identifica una necesidad y cúbrela con un producto una frase. Tremenda, maravillosa. Vamos ya con las herramientas de datos que saco de, de un post que ha hecho Rodrigo Lolmo. Que son bastante interesantes. Y creo que este podcast, pues, lo destinaremos precisamente a hablar de ello. ¿Qué tipo de herramientas eh, expone? Yo añadiría alguna más, pero bueno, hay una que es Avi Inform Global, que nos permite encontrar artículos de revistas especializadas como negocios, empresas, etc. Lo podéis encontrar los links en el vídeo, allí donde, donde veáis abajo en la descripción. Os los voy a poner casi todos. Hay información en esta abi barra inform global. Hay información sobre precisamente cualquier tipo de negocio. Eh, la, la URL es about.proquest.com eh, productos y servicios abi inform global. Otra de las eh, URLs interesantes de analítica son esta de eh, Academic One File que ofrece artículos sobre revistas y publicaciones académicas de muchas gamas de, de temáticas. Lo podéis encontrar esta URL en galegale.com barra c barra academic.onefile. También interesante es la página de BMI Research que es útil para conocer un mercado específico en cada área ahí donde quieras eh, en un mercado concreto en un área concreta pues bueno pues esta página que es fácil de, de recordar puesto que es bmi.co.za bmi.co.za puedes obtener información de investigación de mercado en estas en estas en esta página concretamente otra que recopila datos del mundo del marketing digital y además te lo reestructura para que puedas organizar la consulta y la publicación es eMarketer. En eMarketer.com, además de diferente información, puedes recopilar datos del mundo digital, así como Gartner, que también es un clásico. Gartner es una página que analiza los mercados IT para hardware, software, semiconductores, comunicaciones y genera informes sobre cuestiones en sectores como educación, comercio, etc. Gartner es con T, G-A-R-T-N-E-R. IbisWorld ofrece informes sobre más de 700 industrias, además de informes de analistas especializados. IbisWorld.com es una página también interesante en el mundo de, las, de la analítica. Y dentro de Gale.com hay uno que es bastante adecuado que es el Business Insights, Gale.com barra c barra Business-Insights, que es adecuado para análisis DAFO. Donde además puedes ver por búsqueda de palabras clave eh, tendrás informes del sector que seguramente te serán útiles en, el, en este análisis de debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas. Mintel Academic Mintel.com proporciona estudios generales de sectores, tendencias y P-R-I-V-C-O.com, es una plataforma de información financiera que habla sobre empresas en Estados Unidos y da una visión de, de esas empresas que también es interesante a la hora de estudiar un mercado. Orbis, cuyo, bueno, es una página eh, con una URL un tanto extraña, login bvdinfo.com barra r0 barra Orbis, es una plataforma que ofrece información comercial también, además de financiera, que además de Estados Unidos también la informé. En estados financieros, ratios financieros, análisis de competencia. En Europa, cosa que la anterior que os he dicho no. Si queréis una buena plataforma de investigación de mercados, sostiene Rodrigo que Simmons OneView es una plataforma que ofrece datos demográficos y de comportamiento sobre consumidores. La lástima es que en Estados Unidos, pero lo puedes extrapolar recopila datos de una encuesta anual a más de 25.000 consumidores de Estados Unidos y se ponderan para que sean representativos en esa población. El, la página de Simons One View, aunque si ponéis Simons One Bean seguramente os llevará a una página. La URL es muy larga, pero está en descripción también. Lo voy a dejar en descripción del vídeo que estáis viendo o del podcast que estáis escuchando. Gfk.com es una empresa de investigación de mercados global que ofrece una amplia gama de servicios en las cuales se incluyen datos demográficos y comportamientos de consumidores. El gfk.com es tal cual y creo que también es una de las páginas interesantes. Junto a Estatista, que es un, algo similar a Marketer, eh, que ofrece gráficos, tablas, evidentemente tiene una versión premium y una versión de pago. Y la de pago pues, tiene muchísima información. Yo estuve de alta pues, una buena temporada. Hace un análisis de, de muchos mercados, además en todo el mundo. Una que es curiosa, que es World Advertising Research Center, es el Centro Mundial de Investigación Publicitaria, es WARC. WARC.com se centra en recursos para ayudar a las empresas a, a lograr una efectividad real en marketing. Desde luego no podemos dejar de lado a mí un par que me gustan mucho, que son Springwise. Springwise habla de tendencias del mundo del marketing y, por supuesto, no olvidemos Google Trends donde además poniendo cualquier tipo de familia de palabra o palabra en sí podéis obtener información muy interesante a la hora de investigar el mercado. No os olvidéis que antes de hacer cualquier, montar cualquier negocio y cualquier, eh, o implementarlo en cualquier área geográfica en la cual no estéis, es siempre muy interesante, es más recomendable el hacer una pequeña investigación de mercado. Pues nada, gracias Rodrigo por este este resumen de herramientas de datos de terceros que son, sin duda, útiles a la hora de analizar, que es siempre, siempre va a ser el primer paso de cualquier eh, inicio en un negocio y en un plan de marketing y comunicación. El análisis del mercado. Y hasta aquí puedo leer. Seguimos en otros vídeos y en otro podcast. Hasta entonces, mucha venta. ¿Quieres generar clientes y posicionamiento para tu negocio? En B2B Pro, creamos planes de marketing y estrategias B2B en LinkedIn y YouTube que te posicionarán y generarán clientes. Mentoría, formación o gestión de marketing B2B. B2Bpro.es con Juanjo Amengual.